sobre este tema y la evolución que hemos visto en estos años, porque yo me siento ahora en la época que Enrique me contaba a mí de las cosas que él había vivido. Y ahora yo tengo que contarles a ustedes las cosas que yo he vivido. Entonces, esto habla ya de una evolución tan dinámica de lo que es el tratamiento de la pancreatitis en los últimos años que espero poder transmitírselos. Me honra y me llena de emoción la compañía de Javier Targarona de Lima, Perú. Es un cirujano que trabaja en un área de páncreas dedicada exclusivamente a una escuela quirúrgica brutal y que es un amigo además. Así que gracias, Javier, por aceptar la invitación y compartir con nosotros esta velada pancreática. Bueno, ¿qué les puedo decir? Básicamente, esto surgió en una conferencia el año pasado que me invitaron a dar en el Congreso Argentino de Cirugía, que me pedían que hable la pancreatitis aguda de lo más complejo a lo más simple. De resumirla desde los conceptos históricos hasta los más modernos. Y si nos vamos un poquito atrás, vamos al Club del Páncreas de la República Argentina. En el año 98 nosotros hicimos una reunión de consenso bastante intensa, donde llegamos, después de muchas horas de discusión, a una definición de pancreatitis aguda. Y la definición fue esta, que es la que todos conocemos, que la pancreatitis aguda es un proceso inflamatorio, eso lo conocemos todos, que involucra al páncreas, y que tiene una respuesta variable. Y esa respuesta variable puede ser tanto en el daño local que presenta el paciente, como en la repercusión sistémica que presenta el paciente. Y todos hemos visto pacientes con pancreatitis agudas fulminantes, con escasa repercusión local, y pancreatitis aguda prácticamente oligosintomáticas con un daño extenso retroperitoneal. Pero esta definición, 20 años más tarde, yo creo que le faltó una sola palabra, y esa palabra es la que explica la complejidad de la pancreatitis y la pasión que genera en todos los que tratamos la pancreatitis, que es la palabra dinámica. Porque estas respuestas variables que se dan a nivel glandular y los tejidos retroperitoneales, y esta respuesta sistémica que va desde la taquicardia hasta la falla multiorgánica, también es dinámica a lo largo del tiempo en la misma evolución de un mismo paciente. Entonces, la interpretación de cada etapa evolutiva y cuáles son los aspectos que podemos esperar en ese momento de evolución es lo que va a llevar hoy en día a entender holísticamente, íntegramente, cómo manejar una pancreatitis grave. Fíjense cuál es la visión dinámica. La visión dinámica implica un primer impacto. Y el primer impacto va desde la activación enzimática a nivel de la glándula, con todo reclutamiento de células inflamatorias y liberación de citoquinas, hasta el CIRS temprano o la falla orgánica múltiple temprana. Este es el famoso primer impacto de la pancreatitis. Este famoso impacto inicial, cuando el paciente lleva 24 o 48 horas de iniciado el cuadro, es exclusivamente mediado por inflamación. Y después está el segundo impacto de la pancreatitis. De nuevo, desde la liberación de citoquinas hasta la permeación de la barrera intestinal, la translocación y la sobreinfección, aparece la segunda repercusión de la pancreatitis, que es la infección, la sepsis y la falla orgánica, pero ya no secundarios a un proceso meramente inflamatorio, sino a un proceso meramente infeccioso. Usted tiene que pensar, cuando hablemos en lo siguiente, que en la década del 70, 80, cuando empezó todo el auge de los scores pronósticos de Ranson, de Glasgow y de Baltasar, todavía en el mundo se hablaba de septicemia, y todavía estos pacientes que se comportaban de una manera séptica, pero sin infección, se los llamaba al cuadro sepsis without infection. O sea, eran esos pacientes donde el terapista decía tiene un foco no resuelto, tiene un foco abdominal, y el foco no era otro que la activación enzimática y la activación endotelial. Entonces, estos impactos son los que uno debería empezar a interpretar. Y en cuanto a la falla local, fíjense que el primer impacto, lo más importante es el paciente rápidamente injuriado
no correr el SIRS con el bisturí, y en el segundo impacto es cuando tenemos el daño local, la falla orgánica secundaria de la infección, correr la sepsis, pero con el bisturí adecuado acorde al siglo XXI. Y este es el daño local, lo que yo llamo el time-lapse pancreático. Fíjense la evolución dinámica de lo que pasa en el retroperitoneo en un paciente que, por ejemplo, nunca estuvo en fase orgánica. Este paciente estuvo solamente internado 12 semanas en terapia intensiva para el manejo del dolor y para el manejo del soporte nutricional. El paciente nunca tuvo ni siquiera disfunción orgánica. Esta es la primera semana, donde vemos una gran extravasación de líquido peripancreático y necrosis. En las terceras semanas vemos la sonda de alimentación enteral. En la quinta semana ya empezamos a ver cómo esa necrosis empieza a encapsular y empieza a definirse, lo que ya empieza a ser una wall of necrosis. En la sexta semana el paciente se puso séptico y de urgencia tuvimos que poner un drenaje percutáneo. Este drenaje percutáneo nos sirvió para contemporizar la situación. Cuando el paciente se estabilizó, acá vemos la octava semana, donde además el drenaje percutáneo ya tiene puesto un stent transgástrico puesto por endoscopía, un sistema Axios, para hacer el debridamiento endoscópico de la necrosis, y en la semana 12, el paciente con todo el cuadro resuelto y a punto de irse a su casa. Entonces, esta dinámica es la que tenemos que empezar a entender junto con la dinámica de la respuesta sistémica. Entonces, vamos al comienzo, lo que se llama la prehistoria del tratamiento pancreático. El tratamiento pancreático en su prehistoria era muy quirúrgico. Era tan quirúrgico que se hablaba de que cualquier paciente que no responda bien al tratamiento inicial debería ser operado. Y yo hablo de esa etapa de lo que se llama la hegemonía quirúrgica de la inflamación, la prehistoria de la cirugía. Pero es una prehistoria que llegó muy lejos, es una prehistoria que estuvo hasta mucho, muy poco tiempo en boca de los cirujanos y aún sigue en boca de algunos intensivistas no relacionados. Fíjense que en el año 1880 había dos escuelas contrapuestas ya. Múnich, 1886, el doctor Nicolás Sen, que decía que había que operar precozmente para cambiar el curso de la inflamación pancreática, y en Massachusetts, en Harvard, ya decían, la frase textual es, que la intromisión quirúrgica no iba a modificar la evolución de una pancreatitis. Esta discusión siguió sobre intervenir o no intervenir en etapas tempranas. Y hemos llegado al extremo de que como muchas veces una carta tirada al mar puede salvar una vida, una carta tirada en el lugar equivocado puede condenar a muchas muertes. Y yo traje a colación este artículo que fue publicado en una carta al editor en la revista The Lancet, una de las revistas más prestigiosas de la medicina en este entonces también, en el año 1963. El autor preconizaba que había tratado a un paciente con una pancreatitis fulminante y le había realizado una pancreatectomía total de urgencia. De esta carta al editor surge toda una corriente agresiva de tratar precozmente las pancreatitis para cambiar el curso evolutivo. Y eso no solamente ocurría en Estados Unidos o en Inglaterra, también ocurría en Argentina. Todos conocen a Acosta, Juan Acosta está vivo, es una leyenda viviente de la cirugía argentina. Juan Acosta fue quien desde Rosario, en el Hospital Granadero Baigorria, publicó el famoso artículo que relacionaba la migración del cálculo con la pancreatitis aguda. Entonces, cualquier artículo que ustedes lean de pancreatitis aguda biliar, van a ir a la cita número uno, que es Acosta y Ledesma, la migración transpapilar del cálculo como causa de la pancreatitis aguda. Pero Acosta venía, eso lo publicó desde Rosario en el New England en el año 1974. Pero ya en el 71, ya Acosta decía que algunos pacientes, culpa de un tratamiento médico inadecuado o no instituido en tiempo oportuno, o quizás por causa de la enfermedad, hacían lesiones progresar sus enfermedades glandulares y adquirían un carácter irreversible. O sea, Acosta también pensaba que había algo que uno dejaba pasar en el inicio de pancreatitis y que podía cambiar el curso de la inflamación. Seguimos avanzando. Ranson, amigo de Acosta, en el año 74 hizo su primer score. El score de Ranson
era un score que sin saberlo estaba describiendo CIRS y falla orgánica. Porque el score de Ranson habla de caída del hematocrito por deshidratación, LDH, saturación de oxígeno, leucocitosis, fiebre, calcemia. Y lo que estaba Ranson describiendo eran los pacientes que se inflamaban precozmente. Pero ¿cuál era la diferencia? Acuérdense el concepto, sepsis sin infección, sepsis without infection. Ranson buscaba detectar precozmente estos pacientes injuriados, por eso el score tenía un día 1 y a las 48 horas, pero esos pacientes los llevaba a quirófano. Y en quirófano les hacía una laparotomía, les hacía un lavado, le dejaba 4 drenajes, le hacía una colecistostomía, una gastrostomía y una sesionostomía. Entonces el paciente venía injuriado y Ranson lo sobreinjuriaba con una intervención. Y seguimos analizando la historia y fíjense que en el año 84, 10 años después, IMRI en Glasgow presenta su tercer score. Y el tercer score seguía buscando afinar la detección precoz de pacientes injuriados. El score de IMRI o de Glasgow se hacía el primer día. ¿Pero por qué seguía insistiendo IMRI este score? Porque él decía, bueno, lo de Ranson era muy agresivo, pero ahora hemos evolucionado y ahora tenemos unos tratamientos que pueden cambiar el curso. ¿Cuáles son? La cirugía inmediata o temprana, la necrosectomía temprana, la pancreatectomía temprana, la colecistectomía temprana, la papilofilteroplastia quirúrgica temprana, todas estas cosas que se preconizaban en el año 80, la CPRE de urgencia, el lavado peritoneal. Los pacientes se les hacía la parotomía, se le tocaban drenajes para el lavado peritoneal. Entonces, IMRI decía, busquemos rápidamente a los pacientes injuriados e investiguemos cómo nos va con estos tratamientos. ¿Sí? Y esto es lo que yo llamo correr el CIRS con el bisturí. Grandes laparotomías de drenaje, laparostomías, lumbostomías, todo conectado y lavado en la cama. Estas son fotos nuestras de acá del 70. Ahora yo les cuento el final, y todo esto es un resumen de todas las medidas que se han tratado de hacer y se han randomizado en pacientes con pancreatitis aguda grave para tratar de cambiar el curso de la inflamación. Desde la necrosectomía o pancreatectomía total, hasta el lavado peritoneal, hasta los inmunomoduladores, anti-TNF, inhibición pancreática, y lo más importante y que más daño ha hecho, la sobrehidratación. Entonces hubo una andanada de estudios prospectivos y de series retrospectivas donde trataban de predecir que un paciente sobrehidratado iba a mejorar su performance. ¿Por qué? Porque la vasoconstricción que hacía un paciente en la pancreatitis en su inicio condicionaba la necrosis por hipoflujo y por hipoxia. Entonces, ¿cómo evitamos la vasoconstricción? Con sobrehidratación. Y hubo un artículo famoso que decía que un paciente con una pancreatitis grave en el inicio debería recibir hasta 12 litros de expansores en las primeras 24 horas. Todos conocemos hoy el daño irreversible que es a un paciente injuriado sobrehidratado. Entonces, la primera conclusión, y que tenemos que saber todos, es que cuando el paciente se encuentra inflamado, ninguna intervención quirúrgica va a ser otra cosa que empeorar el pronóstico. Esto se entendió recién hace poco, y esto tuvo su correlato con la segunda parte, que es, bueno, está bien, no vamos a operar al paciente inflamado, pero ¿qué hacemos con el paciente infectado? Y ahí apareció la segunda parte, que es, listo, al paciente infectado también operémoslo de manera súper agresiva. La escuela quirúrgica del tratamiento abierto de la pancreatitis, primero preconizaba una cosa, que era paciente infectado, paciente operado. Hubo una serie de Bradley muy famosa que demostró que los pacientes infectados, si no se trataban, se morían. Estamos hablando de la década del 80, y estamos hablando de tratamientos súper agresivos. Y la segunda pregunta fue, bueno, al paciente que se infecta lo operamos, sin ninguna duda y de forma inmediata, ¿qué tipo de cirugía le hacemos? Y ahí aparecen las tres escuelas clásicas. Esta es la escuela de Massachusetts, donde Warshaw fue el gran preconizador de esta técnica, que era, yo abro al paciente, apenas infecta, le hago una necrosectomía, le dejo unos drenajes y lo cierro. Y los drenajes los dejo en forma aspirativa,
y el paciente lo vuelve a operar solamente si el paciente sigue con signos de sepsis persistente. La segunda escuela, que era la de Alemania, de Hans Berger, decía, nosotros hacemos lo mismo que Massachusetts, la diferencia es que esos grandes drenajes que dejamos los usamos para lavado continuo. Y ahí siguió la escuela de la necrosectomía con lavados continuos. ¿Pero qué pasó? Estas series, tanto las de Berger como las de Massachusetts, tenían entre un 30 y 50% de pacientes operados más de una vez. Entonces aparece Bradley, que dice, si el paciente tiene que ser reoperado, y la reoperación depende del criterio clínico, no es un método estandarizable. Entonces no podemos dejar librado al criterio clínico, esto se lo escuché personalmente de Bradley, el concepto de reoperar a demanda, porque hay mucho margen de error, y va a depender de la experiencia. ¿Qué propuso Bradley? Dejar todos los abdómenes abiertos y contenidos, lavarlos cada 48 horas, y de esa manera estandarizar en el 100% de los pacientes las reoperaciones programadas. Y esto también tiene que ver con el concepto dinámico de la necrosis, que lo vimos en la famosa diapositiva del time-lapse pancreático. Si uno opera al paciente en las primeras 48 horas o en la primera semana, se va a encontrar con todo ese tejido enrarecido y no delimitado. Y la progresión de la necrosis va a seguir y la necrosis se va a volver a infectar. Por eso había que operarlos en forma consecutiva. Y todos vemos que cuando operamos un pseudoquiste o una wall of necrosis en la semana 8 o 10, la necrosectomía es completa y el paciente no recidiva, porque ya terminó el proceso dinámico. Entonces, la cirugía precoz, el paciente se infectaba en la semana segunda, se lo operaba y se lo dejaba abierto porque el paciente iba a seguir produciendo necrosis. Esto es una necrosectomía convencional. Esto es lo que hacíamos nosotros, fíjense, cuando el paciente tenía fracaso del abordaje percutáneo, ¿no? Y hacíamos semejante cirugía solamente para sacar un resto de tejido necrótico infectado. Así como les cuento semejante agresión para hacer esta maniobra, también les cuento que si bien es mi voz, esta fue la última necrosectomía abierta que se hizo en el hospital en el año 2013. Llevamos 7 años sin recurrir a las necrosectomías. ¿Y cuál es el tratamiento quirúrgico? En cualquiera de las 3 escuelas había entre 40 y 60 días de internación con una mortalidad que iba del 11 al 30%. Y finalmente, después de mucho recorrer y de muchas controversias, se llega a lo que llamamos la edad moderna, que es la edad racional y de lo mínimo invasivo. ¿Y a qué se debe esta edad moderna que hoy para nosotros es cotidiano? Se debe que hoy realmente todos tenemos una buena experiencia sobre lo que es la evolución local y la evolución sistémica. ¿Y cómo se resume esto? Esto se resume muy bien en la revisión de Atlanta que se publicó en el 2007, que es la revisión que hizo la clínica Mayo, donde se ve que la pancreatitis tiene 2 fases clínicas, como vimos recién. Una fase inicial, que es inflamatoria, y una fase tardía que depende de cómo progresaron esas lesiones locales. Y que no necesariamente estas fases tienen correlación. Entonces, no hay que sobreactuar por las dudas. Miren acá a la izquierda una tomografía de un paciente en el día 8 de internación con un gran daño local extenso, con aire en su interior, y en el día 8 una tomografía con un páncreas básicamente bastante perfundido, con algunos spots de hipoxia, y mínimo daño o necrosis local. Uno tendería a pensar que este paciente habría que operarlo rápidamente. Esta paciente estaba en la cama, lúcida, con un refuerzo nutricional por sonda, se fue de alta a los 15 días, sin tratamiento de esta necrosis, no se puso ni siquiera un drenaje percutáneo, y este paciente joven falleció de falla multiorgánica 40 días después de la evolución. Entonces, si ustedes preguntan, uno preferiría tener la tomografía a la derecha, pero la evolución no siempre se condice con el parón radiológico. Y otra cosa que aprendimos es que no toda la necrosis es glandular. Durante mucho tiempo se nos decía que la necrosis por vía percutánea no se podía manejar porque no había forma de sacar un páncreas necrótico por los drenajes, pero la realidad es que este es un paciente operado también en la década del 70. Esta fue una época de Beberazzi donde hacía autopsia a todos los pacientes muertos, ¿sí? Hizo 12 autopsias consecutivas
Y él lo que quiso demostrar con esta diapositiva es que esta es la foto de la cirugía, una pancreatectomía de urgencia, con una hemorragia retroperitoneal, con necrosis retroperitoneal, pero la pieza muestra que el páncreas prácticamente no tenía necrosis y que toda la necrosis era extraglandular. Y también aprendimos que la combinación de infección y fase orgánica es letal. El paciente que tiene las dos combinaciones se muere el doble que los que tienen fase orgánica sin muerte, y se muere el triple de los que tienen infección sin fase orgánica. Esto es lo que Petrov llamó la pancreatitis crítica, y son los pacientes más graves, los que en el curso de su evolución se infectan y además presentan fase orgánica. No es lo mismo tratar a un paciente que en la semana tercera se infectó y está en la habitación, que tratar a un paciente que en la semana tercera se infectó y terminó en respirador y con diálisis. Entonces, ¿cómo planteamos hoy día un tratamiento de forma moderna? Entendiendo esto, ¿en qué fase estamos? Si esperamos que esto sea SIRS o que sea infección, si el paciente está crítico o no está crítico, y si hay infección o no hay infección. Entonces, con este concepto dinámico, uno plantea el tratamiento. ¿Por qué? Porque el concepto dinámico también te dice que si el paciente se infecta y uno lo lleva con fase orgánica a quirófano rápido, si uno opera a pacientes con fase orgánica, la primera quincena va a tener 100% de mortalidad. Si uno opera a pacientes con fase orgánica, la segunda quincena va a tener 80% de mortalidad. Y la cirugía tardía con fase orgánica prácticamente no tiene mortalidad. De acá sale la famosa diapositiva de no operar pacientes con fase orgánica antes de los 30 días, porque aumenta drásticamente la mortalidad. Pero lo que tenemos que preguntarnos es, bueno, si yo no opero al paciente y se infecta, ¿qué hago? Y ahí surge el concepto de este PAP. Uno de los primeros que desarrolló este concepto fue Imri, también, con su grupo y Ross Carter, de hacer el tratamiento percutáneo, diferir la cirugía mediante catéteres, drenando todo lo que sea drenable hacia el exterior, dilatando, poniendo cánulas cada vez más gruesas, inclusive llevando a hacer las videoscopías retroperitoneales. Y después dejar largos tubos de drenaje. Y este es el concepto de este PAP, famoso, que fue publicado en 2007, que decía, hacer antibiótico-terapia dirigida, si el paciente se infecta, ponerle antibióticos, después de poner antibióticos, tratar de demorar también el abordaje por catéteres. No es que el paciente se infecta y tengo que poner un catéter rápido. Uno puede a veces demorar, mejorar el timing, esperar que la necrosis se encapsule mejor y que con un drenaje percutáneo sea mucho más certero el tratamiento. Este es el famoso artículo Panther, que no hace falta ya hablar, pero hacer este tratamiento progresivo presentó muchas menos complicaciones graves y mortalidad que llevar al paciente directamente a quirófano a hacer una necrosectomía abierta. Pero no todo fue evolución percutánea. Fíjense que lo mini-invasivo evolucionó no solamente en el concepto, sino en las oportunidades técnicas que nos da. En el abordaje percutáneo, lo primero que apareció fue este primer reporte de Navarrete, hace ya varios años, donde él, luego de un drenaje percutáneo, hacía una retroperitoneostomía con un stent. Entonces, se pone un stent esofágico recubierto y de esa manera uno tiene acceso al retroperitoneo igual que hacíamos antes con las lumbotomías. Y ese acceso nos permite lavados percutáneos, lavados endoscópicos, sin tener que dormir al paciente y a la cabecera de la cama en la terapia intensiva. ¿Nosotros qué aportamos? Esta es la experiencia publicada en el Congreso de CIRSE por el doctor Gion, que es el líder del grupo percutáneo ahora con nuestro grupo de pancreatitis, donde además de hacerlo por vía extraperitoneal, como dice la técnica habitual, también lo hemos hecho por vía transperitoneal y hemos puesto catéteres y prótesis autoexpansibles por vía transperitoneal en un paciente que estuvo 2 meses internado con falla multiorgánica y se fue a la casa solamente con la incisión del drenaje percutáneo y la prótesis puesta en la vía anterior. Y en el abordaje endoscópico también avanzamos. Avanzamos de poner dilatación y doble pigtail al tratamiento endoscópico agresivo, que es lo que estamos haciendo ahora, de hacer ecoendoscopía y drenaje en un solo tiempo, que es el del sistema de Axios, que permite identificar la zona de necrosis, colocar un stent en doble copa, y ese mismo stent que poníamos por vía percutánea lo ponemos a través del estómago. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos lograr una necrosectomía completa, pero hacia la víscera. En vez de hacer un avenamiento externo, hacemos un avenamiento interno. ¿Y cuál es la ventaja? Que el paciente no tiene fístula externa.
Todos sabemos cuando ponemos un drenaje percutáneo por necesidad que el gran temor es que ese drenaje se perpetúe por una fístula pancreática externa. De esta manera, uno logra hacer el drenaje interno. La necrosectomía es fácil de hacer porque queda este estén de 2 centímetros de diámetro, por la cual entra en endoscopio y reiteradamente puede hacer necrosectomías, y de esta manera poder, en varias sesiones endoscópicas, limpiar la cavidad hasta que quede totalmente el tejido de la anulación. El abordaje laparoscópico fue el primero que se inició, fíjense que nuestra publicación fue el año 2007, donde hacíamos el tratamiento de la wall of necrosis sintomática, o con alguna infección no muy marcada, por vía laparoscópica. ¿Y qué es lo que hacíamos? Lo mismo, hacíamos un abordaje laparoscópico, un drenaje de toda la necrosis. Acuérdense que el tratamiento de la wall of necrosis implica el tratamiento del contenido y la comunicación interna. Entonces, el contenido se hacía por necrosectomía laparoscópica y la comunicación interna por una cesunostomía anidarrux, una quistocesunostomía anidarrux. Esto también lo hemos hecho por vía transgástrica, quistogastrostomía laparoscópicas. En la actualidad, la gran mayoría de estas necrosis encapsuladas, las wall of necrosis sintomáticas, estamos empezando a tratarlas por vía endoscópica. Y lo tercero que viene ahora en la actualidad es, bueno, estas técnicas endoscópicas, compitiendo contra el cirujano percutanista, ¿no? ¿Cuál es la mejor manera de drenar una necrosis infectada o una wall of necrosis? ¿Endoscópica o percutánea? Hay 3 trials. El primero es el Penguin Trial, que midió en un grupo piloto la inflamación medida por interleuquina 6. Este estudio demostró, obviamente, que los pacientes con abordaje endoscópico libraban menos mediadores sistémicos que los que tenían abordaje percutáneo. Percutáneo, hablamos de percutáneo, dilatación y VARS, o sea, retroperitoneostomía asistida. Este segundo estudio de Holanda, que fue el TENSION, demostró que los pacientes abordados por vía transgástrica tenían menos fístulas externas, obviamente, que los pacientes abordados por vía percutánea. La vía percutánea, además de la fístula pancreática, también la fístula colónica, por declive de los drenajes. Y el tercer estudio, que es un estudio americano bastante interesante, hecho en Florida, demostró, el estudio MISER, el trial MISER, demostró que el abordaje endoscópico tiene menos fístulas, menos complicaciones sistémicas, menos internación, menos costo, aunque tenga la misma mortalidad que el abordaje percutáneo. ¿Qué es lo importante acá cuando uno plantea un tratamiento endoscópico percutáneo? No comparar peras con manzanas. O sea, no podemos comparar el abordaje percutáneo hace 6 años con 2 catéteres de 8 French contra el abordaje percutáneo de este año o de estos últimos años con prótesis esofágicas de 1,5 centímetros recubiertas que nos permiten hacer una necrosectomía mucho más completa. Y no podemos comparar nuestros doble pigtail que poníamos hace 15 años con los sistemas axios que genera una comunicación interna y una necrosectomía. Entonces, cuando uno va a plantear el tratamiento, tiene que decir, ¿cuál es la mejor manera que tengo yo, en mi grupo, de lograr una ventana adecuada para hacer una necrosectomía adecuada de la mejor manera posible? Porque yo sé que si tengo necrosis y le pongo este catéter, estoy condenado al fracaso. Y lo último, para ir terminando, es lo que hablamos recién. El paciente se infecta. Bueno, hace 20 años iba directo a quirófano. Hoy muchas veces va directo a la sala de tomografía a colocar un drenaje. ¿Es tan importante colocar este drenaje rápido? Este estudio todavía no terminó. Estuve yo hace un año hablando con la gente de Alemania, con Mark Besseling, y lo estaban todavía por publicar. Pero la pregunta es, si el paciente se infecta y está estable, tiene fiebre, le pongo antibióticos, ¿le pongo antibióticos y lo dreno o le pongo antibióticos y espero? Nosotros hace varios años en el hospital, por una cuestión de observación clínica, estamos poniendo antibióticos y esperar. ¿Por qué? Porque no vaya a ser como la primera diapositiva que puse de esa mujer, uno le ponga antibióticos y nunca tenga que hacer nada. Acuérdense que poner un drenaje implica el trabajo de mantener el drenaje permeable, de recambiarlo, de manejar la fístula pancreática. O sea, un drenaje a tiempo puede salvarte de una situación de infección, pero te condena al paciente a un tratamiento prolongado. Entonces,
quizás levantar el pie del acelerador no está mal. Entonces, para terminar, ¿cuál es el concepto clásico del step up? La triple D de Mark Besselin. Demorar, drenar y debridar recién cuando todos los gestos anteriores se han agotado. Entonces, cuando volvemos a hablar de la visión dinámica de la pancreatitis, acuérdense que el primer impacto es el SIRS, el segundo impacto es la infección y muchas veces el tercer impacto es el cirujano, que termina de darle el golpe de gracia final a un paciente que está crítico por una infección. ¿Sí? Y ese impacto puede llevar hasta, inclusive, llevar al paciente a la sala de necropsias. Entonces, ¿por qué es tan apasionante la pancreatitis? Le dejo una editorial. En comparación con su primo alto perfil, el cáncer de páncreas, la pancreatitis aguda frecuentemente está desvalorizada. Esto puede deberse a la falta de conocimiento de fisiopatología, la falta de terapia específica, el desafío a largo plazo en tratamiento de estos pacientes, pero fundamentalmente a mi entender a esto. Hay que hay pocas unidades realmente que entiendan la patología, que se dediquen a la patología y que puedan de manera multidisciplinaria plantear el abordaje adecuado para cada paciente. Y es tan frustrante esto que, como dice el doctor Siromsky, ¿qué cirujano racional quisiera abrir su consultorio como especialista en pancreatitis sabiendo que tiene ante adelante un monstruo que le puede llevar al fracaso muchas veces? Bueno, creo que hemos terminado en tiempo, 30 minutos, y nos da para seguir explicando y discutiendo entre nosotros. Excelente, doctor Massa, muchas gracias. La verdad que ha sido un resumen en un poquito más de 30 minutos de 50 años, impecable. Vamos a escuchar los comentarios del doctor Javier Targarona de Lima, Perú. Y después de los comentarios del doctor Javier, tenés que activar el micrófono, Javier. Después de los comentarios del doctor Targarona, hacemos unas cuantas preguntas del auditorio para concluir. Javier, bueno, te escuchamos. Muchísimas gracias a todos por la invitación. Gracias, excelente presentación, Oscar. Y como tú lo has resumido, ¿no? Es increíble la cantidad de errores que hemos cometido a lo largo del tiempo al operar pacientes, pues, al tercer día, al cuarto día, y sobre todo a la evidencia que se tenía, lo que tú has dicho de Sen, ¿no? Sen en 1821 ya decía, pues, que operar temprano al paciente era un error. De ahí la evidencia dijo que no, que hay que operar temprano, después otra vez que hay que operar tarde, y realmente yo creo que en el caso de la pancreatitis y otras cosas, la evidencia nos ha hecho cometer muchísimos errores a lo largo del tiempo en esta patología. Operar pues una necrosectomía en un tercer día es una locura hoy en día, ¿no? Porque estás enfrentando a un monstruo que te va a sangrar, ¿no? Se te silenció, doctor. El micrófono, Javier. Perdón. Empezamos esta patología en el 97, en el 2000 formamos la unidad de pancreatitis, que después ya la cambiamos a la unidad de páncreas, y se operaban pues pacientes en el tercer día, cuarto día, que era una locura. Hoy en día, creo que la cantidad de pancreatitis, lo que comentábamos antes, me parece que ha disminuido, nosotros tenemos mucho menos o nos hemos dedicado más al cáncer de páncreas, pero la pancreatitis puede llegar a ser una de las enfermedades más retadoras y más de unidad, ¿no? Porque tienes que necesitar un radiólogo, un gastroenterólogo, todo un equipo para poder tratarla. Si uno no tiene ese equipo, es muy difícil tratar una pancreatitis y el cirujano es parte del equipo, no es el equipo como muchos algunas veces querían hacerlo, ¿no? Hoy en día, yo creo que todo el mundo está usando el BARTS. Yo no sé si alguien no usa con los distintos métodos. Yo quería hacerte una pregunta, si están usando el TAMIS. También algunos grupos están, nosotros lo hemos probado, usar el dispositivo transanal en vez del stent esofágico, que de los chilenos que fueron los primeros que hicieron. Para poder ingresar a este abordaje
como la lobotomía, ¿no? O sea, hacer la video asistida retroperitoneal. ¿Ustedes están usando, siguen usando el estente endoscópico o han hecho alguna modificación a esta técnica? No, seguimos con el estente endoscópico clásico, recubierto. Quizás lo que más nos cuesta a veces, como nosotros somos un equipo que trabaja en un hospital privado, es el tema a veces de las autorizaciones. Como estas no son situaciones de emergencia, el drenaje percutáneo te lo reconoce cualquier obra social. Pero si vos le querés hacer, poner una prótesis endoscópica esofágica, sale $2,000, tenés que negociar con la obra social. Y a veces no lo podemos poner en la primera semana, que sea el momento oportuno, lo terminamos pidiéndolo, y a veces terminamos con el método de dilatación hasta que nos llega la autorización para el stent. Pero lo que estamos tratando ahora de migrar de a poco es el abordaje endoscópico. Porque realmente nosotros hemos pasado por la fase de la dilatación con balón y el doble pigtail, y después cuando el endoscopista volvía, no se sentía cómodo, que tenía que dilatar de nuevo y se cerraba la dilatación. Después hubo un sistema que era el sistema Nagy, el Nagy Stent, que era coreano, pero realmente no era muy, muy bueno ni era fácil de poner. La aparición del sistema Axios es realmente maravillosa porque no hay forma de errarle. Como viene todo montado, le haces la endoscopía, le mandás el mandril y atrás de eso va la prótesis y queda colocada de una manera perfecta. Tiene una dilatación brutal en dos días. Después hay que tener el recaudo entre las 6 y las 8 semanas sacarla porque está descrito la complicación hemorrágica. Pero realmente hemos usado mucho este Maxios, lo estamos usando todavía para el wall of necrosis sintomática alejada. Porque tenemos que convencer ahora al endoscopista que se anime a entrar en la necrosis infectada, que ya es otro manejo del paciente, otro compromiso y otro desafío. No es lo mismo drenar una necrosis encapsulada en la semana 8, que meterse a drenar una necrosis en la tercera o cuarta semana cuando todavía no tienen mucha pared, no está muy comunicado, no tienen la fibrosis, la wall of necrosis, pero creo que nuestro próximo desafío va a llegar a ser todo el drenaje en lo posible en la necrosis central, el abordaje endoscópico. Otra de las cosas que cambió mucho fue, bueno, el manejo médico de la necrosis infectada. El manejo médico de la necrosis infectada, yo creo que antes tenías una necrosis infectada, como tú bien has dicho, y la operabas inmediatamente. Hoy en día, por ejemplo, nosotros lo que hacemos es, si no hay falla orgánica, el paciente se puede quedar con su necrosis infectada y ni siquiera, si el paciente está en buenas condiciones, porque hay pacientes con necrosis infectada en muy buenas condiciones, ni siquiera le hacemos los drenajes. Y retrasar la cirugía, eso yo creo que es clave. Nosotros publicamos con Carlos Fernández del Castillo en Annals en el 2008, creo, un trabajo donde la fecha límite de la cirugía entre tardía y temprana eran 28 días y la mortalidad cayó de 5 a 20%, o sea, de 20% cuando lo hacías antes de los 28 días a 5%. O sea, retrasar el acto quirúrgico o amarrar al cirujano o drenarlo, o tratar siempre de retrasar en invadir al paciente, es yo creo que un tema vital en el manejo de la pancreatitis aguda grave con necrosis, ¿no? Porque si te metes muy rápido, así sea con Axios o con lo que sea, vas a tener un problema, ¿no? O sea, retrasar el tratamiento es, yo creo, una de las claves del manejo de esta enfermedad. Ustedes, cuando no... ¿Cuál es el una otra pregunta que tengo, en una necrosis pancreática infectada, que es el manejo médico, ¿cuál es el punto de quiebre que ustedes utilizan para o drenar, o ponerle la endoscopía con laxios, o hacer algo, o una cirugía, depende del caso, pero ¿cuál es el... Usted dice, hasta acá llego con una necrosis pancreática infectada, manejo expectante. ¿Cuándo cambias tu manejo expectante? ¿Qué es lo que te hace cambiar? Bueno, primero que me das pie para una otra discusión filosófica. Cuando yo hablé de la crítica que hacía Bradley al abordaje cerrado, él decía 30-50% de los pacientes requieren reoperaciones
No podemos depender de la experiencia del grupo para el éxito o fracaso de una estrategia. Sistematicemos. La sistematización llevó a un montón de pacientes con el daño de las relaparotomías programadas. Porque entrarle 4, 5, 6 veces a un abdomen abierto y contenido implicaba la fístula colónica, la fístula duodenal, la hemorragia por ruptura de los vasos retroperitoneales y después esa gran eventración que era imposible de cerrar y que si el paciente salía bien, al año y medio tenía que someterse a una cirugía brutal. Entonces, ¿cuál es la crítica que yo le hago ahora, 30 años después, a este tipo de estrategias? Que es la misma que me hicieron a mí. Yo empecé con esto de la cirugía percutánea en fines de los 90, principios del 2000, y a mí me decían dos cosas. Primero, que era experimental. Segundo, que no había forma de que todos la necrosis salga por los tubitos. Y tercero, que era el ataque a los tobillos, era que muchos centros ponían dos drenajes percutáneos y el paciente se moría de sepsis. Entonces, ¿a qué voy? Es que no hay forma de sistematizar una enfermedad dinámica si no es basada en la experiencia del grupo tratante. Entonces, los pacientes con cuadros graves, así como nadie se le ocurriría hacer o dejarse hacer una duodenopancreatectomía por un cirujano general que opere un día tiroides, un día pulmón, un día varices, estos pacientes críticos deberían tratarse en centros que tengan acceso a la tomografía, acceso a la angiografía, acceso al intervencionismo, y si no, derivarlos precozmente. Porque después cuando el paciente te explota, te quema, se te infecta, aparece la fístula, la hemorragia, el sangrado gastrodenal, ya no tenés de qué aferrarte. Y la experiencia te va llevando a decidir clínicamente cuándo hacer el próximo step. El step up tampoco se puede sistematizar. Entonces, groseramente, ¿cuáles son los conceptos que usamos nosotros para decir que el método, que la etapa se agotó? La clínica de infección. O sea, vos tenés un paciente con infección y el paciente te está haciendo balance positivo, sube los glóbulos blancos, se pone taquicárdico y febril, y vos le das 24 horas de antibióticos si el paciente está estable, 48 si está muy estable. Pero si vos le pones el antibiótico y a las 12 horas le hace una pirogenemia, termina en el respirador, ese paciente hay que drenarlo esa noche. Lo mismo con los catéteres, digamos, ¿cuándo vas cambiando de agresividad? Si vos tenés un paciente que tiene una colección necrótica aguda de 7, 8 centímetros, que está séptico, le pones un drenaje de 8 o 12 French, y la colección era básicamente líquida, purulenta, y le resolviste el 90% de la colección con un catéter de 12 French, no te vas a apurar a dilatar y hacer necrosectomías a demanda. Si te da un catéter y la colección se redujo un 50%, sigue habiendo residuo, el paciente sigue febril, ese paciente a los dos días tiene que ir a quirófano, sedarlo, dilatarlo, y ahí hacer lo que puedas. O le haces una necrosectomía con tubos, o con pinzas romas, o con astilla, o con lavado, y le dejas un drenaje mucho más grueso y abocado. Y si no resolviste todo, a las 48 horas tenés que volver a bajarlo, volver a lavarlo, sacar el... Cuando vos sacás a veces esas mangueras gruesas, vos ves que las sacás y atrás de eso viene todo un residuo de líquido que estaba tapado y se drena espontáneamente. Entonces, todo eso es artesanal y estar bedside surgery, al lado del paciente, ver la evolución. Hay pacientes que con un catéter resuelven y pacientes que resuelven con sesiones de drenaje, dilatación, estén, lavado, endoscopía y en algunos casos la laparotomía. Que por suerte todavía nosotros venimos bastante invictos en los últimos años. ¿Has visto mayor cantidad de fístulas pancreáticas con el BART que antes de lo que cuando hacíamos necrosectomías? O sea, el paciente drena y drena, drena mucho más tiempo. Lo que estamos viendo últimamente es que uno hace el BART, le deja los drenes, y para quitarle los drenes, en muchos casos se vuelve a coleccionar y es más difícil y demora más tiempo, si bien es mucho menos invasivo, al hacer, ¿cómo se llama? La necrosectomía retro peritoneal asistida, que esto tiende a drenar mucho más que antes. Antes ponían los drenes, que se resolvía más rápido el cuadro clínico. ¿Tú has visto eso o no te parece?
De todo he visto. He visto pacientes con fístulas prolongadas, a los que inclusive hemos hecho octotride de depósito para tratar de bajar los drenajes. Y hemos visto pacientes que después de 3-4 semanas de drenaje el dedito se agota, le cerrás el drenaje, le haces la tomografía de control a las 48 horas, no coleccionó y se lo sacaste. Y hemos visto pacientes que pasaron por todo eso y el año te vienen con una nueva lesión, un nuevo pseudoquiste tardío post-necrosis, que a veces los drenamos y a veces no, de acuerdo a la sintomatología. Pero sin duda, que ¿de qué va a depender esto? Del componente glandular. Y eso es otra cosa del concepto de dinámico. Hay pacientes que tienen muy, muy poco daño glandular, con mucho daño retroperitoneal, y hay pacientes que tienen necrosis de la glándula. Y vos sabés, por ejemplo, que si el paciente tiene necrosis central, la glándula está partida por una zona de necrosis, y ese paciente sí o sí tiene un ducto desconectado. Entonces ese paciente va a terminar con una fístula eterna, o va a terminar con una fístula que la vas a forzar a cerrar el drenaje y vas a esperar que te haga un pseudoquiste a largo plazo y hacerle a un tratamiento definitivo por endoscopía o por cirugía de acá a 6 meses, 1 año. Pero creo que uno tiene que tener en cuenta eso. Cuando nosotros tenemos un gran componente glandular, tratamos de hacer quizás algún abordaje o endoscópico de inicio o percutáneo transgástrico, ¿sí? Para poder después dirigir esa fístula con un recambio percutáneo a un stent o a un doble pigtail transgástrico para poder destetar al paciente de los catéteres. Hemos pasado por todo. Al paciente este que mostré, inmediatamente vimos que tenía débito alto, le hicimos una miraza al débito, seguía alta, y rápidamente, como aprovechamos que el paciente mejoró y le quedaba una colección residual de 5 centímetros, aprovechamos para ponerle ahí el axio por endoscopía, porque si nosotros esperamos que se le colapse la pared, no había forma de hacerle el drenaje transgástrico. Y ahí, bajo de endoscopía, le pusimos el axio, le sacamos el percutáneo y a las 6 semanas le sacamos el axio. Perfecto, creo que vamos a preguntas de varias. Sí, la pregunta del auditorio. Acá está Gustavo Lavallén, lo felicita por la exposición. Y pregunta, ¿cuánto espera para el primer catéter, una vez que el paciente ya tiene antibiótico? Bien, depende de la evolución clínica. Como dijimos recién, hay pacientes que con antibióticos solo el cuadro se controla, y hay pacientes que a las 24 horas siguen hiperdinámicos, con fiebre y descompensados, y hay que drenarlos. Nosotros, la fiebre no nos preocupa, no nos preocupa la taquicardia, nos preocupa la taquipnea, nos preocupa el balance positivo y nos preocupa la falla o la disfunción orgánica. Entonces, yo a los pacientes les digo, con fiebre vamos a convivir, porque aún inclusive pacientes drenados siguen con fiebre. Pues con fiebre vamos a convivir, no me preocupa. No me preocupa la leucocitosis, me preocupa cuando tiene repercusión clínica. Entonces, si el paciente tiene fiebre, pongo antibiótico, sigue con fiebre 2 días, no me importa. Ahora, si le pongo fiebre y el otro día ya está con máscara de BiPAP o está con una PAFI que está empeorando o lo van a intubar o tiene balance positivo, ese paciente lo dreno de inmediato. Bien. Hay otra pregunta. Dice, con respecto al manejo del síndrome compartimental abdominal secundario a pancreatitis aguda, ¿es siempre indicación quirúrgica de emergencia? Siempre. El tema es que nosotros tenemos 100% de mortalidad. Los 4 pacientes con compartimental en los últimos años se murieron los 4. Se ha preconizado mucho el tema del manejo mini-invasivo, del compartimental, pero el compartimental muchas veces se debe a gran edema retroperitoneal y a sobrehidratación, y no a líquido libre o ascitis pancreática. Entonces, sí. El drenaje percutáneo es casi una utopía en estos casos, y la descompresión es la regla si el paciente tiene un claro diagnóstico de repercusión hemodinámica por hipertensión abdominal, y hay que descomprimirlo. Ah. Es la única indicación, digamos, de la parotomía precoz, es la sospecha de isquemia intestinal o del compartimental. Hemos tenido pacientes con isquemia intestinal certificada a las 48 horas de ingreso, justamente por síndrome compartimental,
y han fallecido por isquemia intestinal. O sea que es un cuadro grave. Bien. Acá hay otro que ya más me parece que plantea un cuadro clínico. Dice, paciente de una semana de inicio de la enfermedad con gran colección necrótica aguda, abdomen distendido, tenso, fiebre y en CIRS, pero sin falla orgánica. Con hipertensión intraabdominal, pero sin criterio de síndrome compartimental. ¿Esperan para hacer algún drenaje o inician antibiótico y esperan? ¿Cuánto tiempo tiene? Una semana. Si la falla es por masa ocupante, hay que descomprimirlo. Y si es encapsulado, mucho más fácil. Si es una colección líquida aguda con poco componente necrótico, hay que descomprimirlo. No sé qué opinas vos, Javier. Ahí la infección. El problema es ese, ¿no? O sea, si es una masa líquida, que a veces no es tan líquida la primera semana, es más fácil. Pero el problema es cuando es una necrosis completa, a la semana, sin falla, si es. Habría que medir qué densidad tiene, pero si no tiene falla, yo la esperaría, obviamente, como tú estás haciendo, ¿no? Muy, muy, chequeo muy ese paciente, quizás hasta la pasa a terapia intermedia, y comenzar a chequearlo, y apenas el paciente se descompense, sí drenarlo, porque si no va a ir mal, ¿no? Pero el problema es que a veces, si es que no tiene mucho líquido, si tiene mucho líquido es fácil, facilísimo, porque ese es, se drena. Pero cuando hay una masa así que todavía recién la necrosis se está instaurando, que bueno, la semana ya está instaurada, pero todo depende de la cantidad de líquido que tenga, ¿no? Si tiene líquido, se drena al toque, rápidamente, ¿no? Si no, esperar un poquito, yo creo ahí, si es que no tiene falla orgánica. Excelente. Bueno, invito a si alguien quiere abrir su micrófono y hacer una pregunta de manera oral. Yo quería preguntar, Juancito. Bueno, está el doctor Vega. Bueno, felicitaciones, doctor Massa. Realmente, también desde ya, el doctor Oscar Tagarona. El doctor Massa fue muy elegante recorrido por la historia de las pancreatitis agudas, que sin lugar a duda, creo que cabe absolutamente la frase esa de que las verdades de hoy son las mentiras del mañana. Yo no sé si lo que estamos diciendo hoy, porque claro, uno ve todas las cosas que dijimos, y pareciera que esta es nuestra verdad, y es nuestra verdad hoy, no sé qué va a pasar mañana. Todavía recuerdo vívidamente al doctor Beberaggi aquí en Tucumán, cuando nos planteaba, creo que era de la escuela francesa, las DPC, las donopancreatectomías, las pancreatectomías totales, y en aquella época, probablemente ha sido de su época, doctor, el residente, era el residente Dalale, o ya estaba, había salido hace poco José Dalale, y comentaba de las pancreatectomías que hacían en las pancreatitis agudas y todo parecía muy solo. Todo claramente no llevan a una. Y todo parecía muy, muy sorprendente. Pero bueno, en aquella época, antes de las pancreatectomías, yo recuerdo que se hablaba del triple drenaje, hacíamos colecistostomía, gastrostomía, drenaje de cavidad. Pasamos por tantas cosas. La pregunta concreta es algo muy, muy simple, muy, muy simple. Luego pasamos al concepto de que cuando el paciente estaba tan bien como para mandarlo a la casa, como para mandarlo de alta, había que despedirlo con una colecistectomía laparoscópica, pero por ahí hay gente clásica que dice, no, mejor déjalo, que se enfríe bien, no lo toques más. Yo no sé dónde quedó. ¿Cuál sería el consejo de usted, doctor Oscar, doctor Javier? ¿Usted haría la colecistectomía laparoscópica después de todo este proceso, cuando está bien el paciente, antes de mandarlo a la casa? ¿O dejarían que se enfríe un poco más la cosa? Dependiendo si es biliar, ¿no? Sí, desde ya, claro, sí. Obvio. Sí. Pero yo por lo menos, lo que hacemos en el grupo es, primero, si es necrosis pancreática y está la necrosis, no lo tocamos. Y dos, la oportunidad que tiene cada grupo de tener, de que ese paciente no se pierda. Eso es bien importante, porque si el paciente se va a perder, no va a regresar a la consulta, es un paciente que no se puede traquear, es más difícil, ¿no? Pero si es una pancreatitis leve, yo le hago la colecistectomía y hacemos la colecistectomía. Pero en necrosis pancreática yo creo que sí hay que esperar un poco que se resuelva esa necrosis, que esto baje un poco y después hacer la colecistectomía, porque a veces se ponen bien, bien, bien complejas la colecistectomía. Oscar, ¿tú qué es lo que ustedes están haciendo? Son complejas, ¿eh?
Cuando el pedículo cístico te agarra la citostática necrosis, si tenés el páncreas elevado, hemos pasado momentos de zozobra operando esas vesículas. Nosotros depende de lo que quedó por resolver. Si el paciente estuvo con un tratamiento contemporizador y tiene gran daño retroperitoneal, pero se puede ir a la casa, esperamos la evolución de esas lesiones. Porque si eso va a ir a una necrosis encapsulada, aprovecharíamos la oportunidad para hacerle la cirugía laparoscópica a las dos cosas, o eventualmente hacerle el tratamiento endoscópico y el laparoscópico de la vesícula el mismo día. Y para no meternos en problemas operando un retroperitoneo con citostatonecrosis, con líquido, con edema, y un pedículo a veces congelado por la pancreatitis. Y lo que así hacemos, cuando al paciente le vamos a diferir la cirugía de vesícula, yo le hago una resonancia para ver que no tenga litiasis residual en el colédoco. No lo mando a la casa con litiasis residual. Le haría una papilotomía y le defino la cirugía de vesícula para de acá a un par de meses. Perfecto. Muchas gracias. Sobre la PAF, hay varias. Sí, sí. Hay una pregunta que dice que si tiene algún lugar la PAF hoy en día. ¿Respondemos? Nosotros al paciente que sospechamos que se infecta, le hacemos hemocultivos, los llevamos a antibiótico endovenoso y esperamos la respuesta. Si el paciente positiviza el cultivo, ajustamos el antibiótico a la sensibilidad. Si el paciente no positiviza el cultivo, nos manejamos con la clínica. Y si de repente el paciente mejoró a los 7 días y tenemos cultivo negativo, suspendemos el antibiótico y nos guardamos la herramienta. Y si el paciente positiviza el cultivo, ajustamos el antibiótico como para cualquier sepsis de 14 días, por más que la respuesta sea buena. No hacemos funciones. Y algo bien importante con la PAF, yo he sido un acérrimo defensor de la punción por hoja fina durante años. Pero cuando cambió el criterio de necrosis infectada que se tenía que operar, yo creo que ahí fue, que tenías que saber que era necrosis infectada porque las necrosis estériles que se operaban se morían más. Entonces, ese día, el día que se quedó que la necrosis infectada puede ser manejada médicamente, se acabó la PAF. Si el paciente se compensa, hace su punción, drenaje, cualquier método invasivo, le pones el axios. Entonces ya no importa si es infectada o estéril, sino que la descompensación del paciente es lo que te va a marcar hacer algo. Interesante concepto. Excelente. Bueno, leo un par de preguntas más y no sé si alguien quiere hacer otra pregunta oral y vamos cerrando ya. Estamos cerca, ya estamos en una hora. Dice, ¿qué pronóstico Mónica tienen los pacientes cursando pancreatitis grave que evolucionan con pseudoaneurisma de vasos pancreáticos? Pronóstico ominoso. ¿Cuál bueno sería el único concepto? Hay dos tipos de sangrado. Está el sangrado venoso y sangrado arterial. La gran mayoría que a mí me ha tocado vivir son arteriales y no venosos. Como el paciente tiene un cuadro retroperitoneal inflamado con necrosis, no es lo mismo que una ruptura libre de una arteria. ¿Sí? No es que se rompe la arteria al peritoneo y el paciente se exsanguina en 5 minutos. Eso se rompe y genera un hematoma contenido por la necrosis que siempre da tiempo, en lo posible, a un tratamiento endovascular. ¿Sí? Pero ahora, hay que detectarlo. Eso es el kit. Exacto. ¿Qué es lo que hacemos en lo posible? Hacemos una tomografía con protocolo de sangrado para que el angiografista no vaya ciegas y si se identifica directamente va a angiografía. Si el paciente está muy mal, va directamente a angiografía. Este es el protocolo que también hacemos para el posoperatorio de los Whipple. El paciente va a angiografía y cuando el paciente sangra en angiografía, el angiografista se enoja porque si no encuentra rápido en la hepática o en la esplénica, tiene que empezar a buscar por todos lados para ver de dónde sangró.
El último paciente que se murió, que fue ese que yo mostré el video en 2013, el paciente hizo una ruptura de un aneurisma esplénico mientras yo le estaba cambiando la gasa en la terapia intensiva. Saco la gasa de la terapia intensiva, yo estaba de saco de corbata y de guardapolvo. Saco la gasa del retroperitoneo y sale un chorro de sangre así. Terminé con un dedo en la aorta, arriba del paciente, de saco y corbata, quirófano, en la camilla, y cuando pude sacar el dedo tenía un agujero así en la entrada de la esplénica al tronco celíaco. Lo reparamos, el paciente terminó muriendo un mes después de anergia, de falla multiorgánica, de neumonía micótica. Es un cuadro terriblemente grave. La diferencia con hace años con la actualidad es que las tomografías hoy día te la detectan realmente mucho antes. Ves la necrosis, se ve el pseudoaneurisma, la esplénica, la más común que no lo vemos. Pero, y haces el tratamiento endovascular, ¿no? O sea, antes se moría el paciente desangrado o se fistulizaba y te agarraba mucho más desprevenido que ahora. Ahora se prevé mucho más esa complicación. Hay una pregunta de Mariano Costa. Pregunta, ¿cuál es la incidencia de insuficiencia pancreática endócrina o exócrina? Uy, se me ocurrió. O exócrina post pancreatitis aguda grave. Marito, ¿cómo estás, Marito? Saludo para Mario Costa Pimentel de la Universidad Austral. Bueno, nosotros les paso ya la publicidad. Publicamos hace un año o dos en la revista, en el Actas Latinoamericana de Gastroenterología, el consenso nacional sobre el tratamiento de la insuficiencia exócrina. Patología pancreática, y lo que hemos visto es que primero, hay varias cosas interesantes sobre la insuficiencia exócrina en pancreatitis grave. Primero que hay pacientes con cuadros leves, medidos eso en estudios de elastasa en materia fecal durante el curso de la internación, pacientes con cuadros leves que en la primera etapa de la pancreatitis bajan la producción de elastasa, como si fuera una reacción del páncreas de esa vasoconstricción, también sería exócrina. Después tenemos pacientes con pancreatitis graves con necrosis, que salen de la necrosis con una marcada insuficiencia pancreática exócrina, pero lo más interesante es que hay pacientes con necrosis, con insuficiencia exócrina, que recuperan al año la función exócrina. Y también se ha visto en pacientes con pancreatectomías izquierdas, que durante el primer año cursan con insuficiencia exócrina, y que a partir del año empieza a subir el nivel de elastasa en materia fecal. O sea, esto estaría hablando también de que el páncreas tendría alguna capacidad de regeneración de su función exócrina. Es un el resumen de un paciente que tuvo necrosis glandular, sistemáticamente al paciente se le pide una elastasa en materia fecal. ¿Sí? Si el paciente tiene menos de 200 de elastasa, hay que darle suplemento desde ya. Si tienen de 200 y 500, habrá que ajustarlo a la clínica del paciente, si tiene estiatorrea o no, y si tiene más de 500, el paciente no tiene ningún problema. Pero lo interesante de esto es que si el tratamiento con enzimas es carísimo, acá en Argentina es carísimo, es que al año uno debería reevaluarlos. No vaya a ser que el paciente haya recuperado su función digestiva y uno le pueda disminuir o sacar la dosis de enzimas. ¿Eh? Como sintonía fina. Muchas gracias. Bien. Bueno, vamos con la última pregunta y cerramos. Dice Javier Mollón, dice, ¿qué opciones en aquellos pacientes que realizan un síndrome compartimental en la primera semana y lo descomprimimos realizándole una peritoneostomía? Posteriormente, a la cuarta semana, desarrolla necrosis infectada que no se solventa suficiente con los drenajes. De Quito, Ecuador. ¿Se entendió? Se me cortó justo la pregunta, no escuché. Dice, ¿qué opciones tenemos en aquellos pacientes que realizan un síndrome compartimental en la primera semana y son descomprimidos? Se les realiza una peritoneostomía y posteriormente, a la cuarta semana, desarrolla una necrosis infectada que no se resuelve con los drenajes. ¿Qué opciones tienen?
Hay que ver, o sea, como primer concepto, tener el abdomen abierto y contenido 4 semanas no es gratuito. Y ese es un abdomen hostil. ¿Sí? No es que porque el abdomen esté contenido aprovecho, bajo y lo opero. Porque bajo lo opero significa salgo de la cirugía con fístula colónica, fístula gástrica, fístula intestinal. Yo una vez fui a ver un chico en interconsulta que le habían hecho una... El chico tenía 28 años y era rugbyer. Había hecho un tratamiento precoz con una laparotomía mediana o una necrosis, extrapancreática. Cuando yo lo fui a ver al chico, el chico llevaba 8 cirugías de lavado sistemático y tenía 3 fístulas intestinales. Tenía una colostomía transversa porque tenía una fístula colónica y el abdomen abierto y drenando bilis por todos lados. Ese chico lo tuvimos 1 año, que tomar un vasito de coca, y tomaba la coca y le salía por la fístula. Tiene la fístula del Drake. Recién al año lo pudimos reconstruir, hoy el chico lleva una vida normal, ¿sí? Pero se la bancó porque con su catéter de alimentación, increíble, con su vía central la desconectaba, salía a hacer gimnasia, caminaba 3, 4 kilómetros, hacía musculatura, una mentalidad realmente impresionante. ¿Pero qué quiero decir esto? Que cada ingreso a un abdomen hostil es riesgo de fístula. Y vos ingresás, porque tengo la panza abierta, tengo una bolsa de Bogotá, una malla, y se te esfacela el intestino delgado, es una fístula comprada inmanejable. No hay forma de que vos la puedas suturar y arreglar. Entonces, nosotros tenemos pacientes con laparotomías o laparostomías que los habíamos manejado por vía percutánea complementaria. O sea, vos le haces una laparotomía de urgencia, lo que fuera, porque está necrosado, el paciente a las 2 semanas te hace una colección nueva, no lo operes, tratá de drenarlo. ¿Sí? Tratá de evitar el reingreso en abdomen abierto y contenido. Y muchas, el 90% de las colecciones se puede drenar por alguna vía. Extraperitoneal, peritoneal, endoscópica, gástrica. Y la lumbectomía, ¿no? O entrar por el retroperitoneo, esa es la vía, nosotros en pacientes que nosotros éramos centro de referencia y nos mandaban de muchos sitios, operados 4, 5, 6, 7, 8 veces en esa época, y entrar por lumbotomía es una buena, sobre todo si es izquierda, no sé si es de cola, es mucho más fácil, siempre cuidar con el colon, porque el colon y el vaso ahí, pero es más fácil que entrar por la cabeza del páncreas, por el otro lado, y la lumbectomía o el BART, hacer un BART ahí, un drenaje, cualquier cosa, pero ni hablar por la cavidad. Por vía anterior, yo creo que es un error. Bien. Bueno, vamos con la última pregunta. Buenísimo. Para ya cerrar, que estamos llegando a los 70 minutos ya. Carlos Arroyo dice, en el abordaje endoscópico, aparte del criterio clínico y de la temporalidad, ¿existe algún criterio tomográfico como el de grosor del complejo Waldorf, pared gástrica para un drenaje seguro? Saludos desde Lima. Es mejor tener una pared bien establecida para hacer un drenaje endoscópico. Pero, no sé qué opina Oscar. Bueno, esa es la defensa de los endoscopistas, cuando no lo quieren hacer. Porque vos le pides a un endoscopista que te haga un tratamiento endoscópico, la necrosis infectada, y te dice, no tiene tiempo evolutivo, no tengo pared. Conceptualmente, eso aplica para el tratamiento... Hola Luis, ahí lo veo a Luis Barreda. Eso suma para el tratamiento de lo que nosotros llamamos la Wolof necrosis o el pseudoquiste, donde el endoscopista te pedía que haya una pared menor de 1 centímetro, no más de 1 centímetro porque sangraba, pero las series realmente importantes del tratamiento de la necrosis, que empezó con Todd Barr en la Clínica Mayo, entran inclusive hasta las necrosis difusas los endoscopistas. Entonces, el criterio de necesito una pared organizada, y para mí es discutible, porque la necrosis aguda, cuando el step up, el estudio pointer, el estudio tension, los 3 trials que yo mostré,
hablan de necrosis infectada, no de wall of necrosis. Entonces, lo que tenemos que forzar es que el endoscopista se anime a entrarle a través de la pared gástrica sin que haya una pared para hacer una anastomosis verdadera, sino que entrar salto al vacío, libremente a la retrocavidad infectada, lavar y hacer la necrosectomía transgástrica. Si no, estaríamos tratando solamente pseudoquistes, si no es la idea. Pero es un paso también, de hay que conseguirlo al endoscopista, ¿eh? Excelente. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer un último comentario, alguna otra, una última pregunta de manera verbal. Y si no, le estamos, bueno, agradeciendo al doctor Massa, al doctor Talgarona. La verdad que ha sido una exposición impecable, unos comentarios excepcionales. Ha sido muy útil para todos. Siempre son muy, muy jugosas estas experiencias compartidas. Gracias, Javier, por aceptarme. Gracias, Marito, Juan Cruz, por invitarme. Un placer. Saludos al doctor Barrera, que está por allá, en el anonimato. Y bueno, gracias por la invitación y un placer haber estado con ustedes. Gracias, Javier. A ustedes. Bueno, ha sido un gusto, muchas gracias a todos los participantes. Y bueno, la grabación va a ser subida en el Facebook de Educación Médica Online para el que no haya podido entrar o quiera repasar algo. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya, hasta luego. Oscar, esperamos.